La segunda temporada de Jujutsu Kaisen ha finalizado y ya MAPPA ha anunciado un teaser de la tercera temporada, aunque todavía no hay fecha de estreno, pero probablemente sea en el año 2025, porque hay que tener en cuenta que MAPPA también está en medio de la producción de la película Chainsaw Man, El Arco de Rese. Si todavía no se han leído el manga, les voy a decir en qué capítulo continuar el manga a raíz de la segunda temporada del Arco de Shibuya. Les voy a hacer un breve resumen de lo anteriormente adaptado. La película Jujutsu Kaisen Zero obviamente adapta el manga tomo número 0 de Jujutsu Kaisen. La temporada 1 del anime adaptó los primeros 64 capítulos del manga, es decir, desde el tomo 1 al tomo 8, y la temporada 1 tiene un total de 24 episodios. La temporada 2 adaptó 73 capítulos del manga, del capítulo 65 al 136, es decir, del tomo 8 al tomo 16, y la temporada 2 tuvo un total de 23 capítulos. Entonces, si quieres seguir leyendo el manga desde el anime, tendrías que leer a partir del capítulo 137 del manga, que sería el tomo número 16. Es en el capítulo 137 donde se inicia el arco de exterminación de Yuji Itadori, y ya hemos podido comprobar al final de la segunda temporada cómo le mandan esa misión, ni más ni menos que a Yuta Okkotsu. Este arco se trata de un arco muy pequeño, de un total de 7 capítulos. Después de este viene otro mini arco que se llama Perfect Preparation, de un total de 15 capítulos. Tras este viene el arco Tocho, el arco Cooling Game Arc, con un total de 63 capítulos, por lo que la temporada 3 adaptaría estos dos mini arcos más el tercer arco grande. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, me ayuda un montón un like. Estaremos esperando deseosos a la tercera temporada de Jujutsu Kaisen. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!